La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 11 de octubre. La semilla de hoy la leemos en el libro de los Salmos, en el capítulo 119, versículo 162. Me regocijo en tu palabra como el que halla muchos despojos. Y en el libro de los Salmos también, en el capítulo 119, versículo 50. Tu dicho me ha vivificado. Un mensajero de cuatro patas. Sucedió en China, alrededor del año 1920, en un hospital misionero de Shanghái. Un perro entró en el patio y buscó en una papelera algo para comer. Con sus dientes atrapó los restos de un viejo libro y los llevó hasta el campamento militar, cerca de allí. Los soldados vieron al perro con su botín. Intrigados, lo persiguieron, tomaron las hojas y comenzaron a leer. Eran páginas de una Biblia en chino, varias páginas del Antiguo Testamento. Los soldados se interesaron mucho en esos textos antiguos. Descubrieron cómo Dios, desde tiempos remotos, dirigió a hombres y mujeres de fe, incluso a todo el pueblo de Israel. Decepcionados por tener un libro incompleto, supusieron que el perro habría encontrado aquellas hojas en el patio del hospital cercano. Entonces fueron allí y preguntaron al hombre encargado de este asunto. ¿Sería posible obtener un ejemplar de este libro en buen estado? La Biblia, por supuesto, es la palabra de Dios dirigida a todos nosotros. El hombre les dio varios ejemplares, pero no fueron suficientes. Todos querían leer la palabra de Dios. Hubo que llevarles Biblias dos y tres veces. Poco después, eran cada vez más numerosos los soldados que asistían a los cursos bíblicos impartidos en el hospital. Varias veces un misionero fue a explicarles más concretamente el mensaje del Evangelio de Dios relacionado con su Hijo. Romanos capítulo 1, versículo 2. Muchos recibieron a Jesucristo como su Salvador y Señor. Esta fue la buena semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.